Esto va de llegar el primero a la meta. Solo se trata de eso, de ser el mejor. Lo que vosotros hacéis está bien, está correcto. Pero Michael Jordan, Nadia Comaneci, Jesse Owens, Johan Cruyff, no trataban de hacer lo correcto. Hay que salir a disfrutar, a dejar la sangre congelada a los rivales, como una llamada de madrugada. Por eso no necesitáis. Porque no queréis a un tío con capa. Queréis a Iron Man. ¿Cuánto hace que no lo pasabais como anoche? Pues si por la noche somos buenos, durante el día somos muchísimo mejores. Estamos perfilando una de las mejores campañas que jamás hemos diseñado. Y va a ser para vosotros. Que les he vendido. Por lo menos he podido ganar un poquito de tiempo. Esta noche lo celebramos con sushi, ¿eh? Oye, tenemos que ir a casa de mi padre. No sé qué ha hecho ahora. Y otra cosa, no he podido recoger el regalo del niño. Lo puedes hacer tú. Pero que no se te olvide. ¡Ah, joder! No se puede ser más patosa. Venga, a buscar flores. Señora, su papá es un ogro. Sí. No sé, lo siento. Papá, solo tienes que hacer el nudo así. ¿Te duele? No, es un golpe. Has traído a este. ¿Cómo está, Manolo? Como un perro con dos colas, payaso. Papá. Dame eso. Dámelo. Deja eso. Deja eso también. No voy a dejar esto. No puedes vivir en este caos. Bueno, pues deja tranquilo mi caos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se puede saber qué hace el techo en el suelo? Se cae. Vístete, te vas a venir con nosotros. No. Papá, te vas a venir con nosotros. A ver, Inma, tampoco presiones a tu padre. ¿Qué es esto? ¿Qué es pescado crudo? ¿Crudo? ¿Así es como educáis a vuestro hijo? Hace lustros. ¡Milenios! Que el hombre inventó el fuego. Que somos bichos. Animales. Esto es lo que te hemos enseñado tu madre y yo. Está rico, papá. Pruébalo. No me jodas. Y pruebe eso verde que hay. Se llama wasabi. Está muy dulcecito. Muy suavecito. Ramón, ya. Y para con el móvil, que estamos en la mesa. Estoy trabajando, Inma. Si no se suda, no es trabajo. Papá. Y es la hora de mi regalo. ¿Qué? Nada. Nada. Thank you.
primer cómic donde sale Iron Man. Y esta es su primera armadura. Cuídalo, ¿eh? Esto es un tesoro. Es un tebeo viejo. Toma, criatura, anda. Toma 5 euritos y te compras uno nuevo. ¿Mm? ¿Hay pan? En la cocina. Ma, yo me voy al despacho. No puedes ir al despacho porque voy a instalar a mi padre en el despacho. Está saliendo todo genial, ¿eh? Uh-huh. Inma, ¿pero qué hace cortando el pan encima de la tablet? Cortar el pan, la tabla. La de cosas inútiles que te has perdido, Billy. Y tu Inmaculada se las ha quedado todas. Todas. Oye, esto no es como en el pueblo, aquí tenemos vecinos. A lo mejor es un poco tarde para Noelia. Y ya que estamos, te podías afeitar y asearte un poco, porque ahora estás en mi casa. Mi casa, mis normas. Mañana me voy a la mía. No, te vas a quedar aquí hasta que arreglen el techo. Y a lo mejor un poco más. Que descanses. ¿Pollón? ¿Pero cómo eres tan cerda? Borra eso. Espera, espera, que lo voy a completar. Venga, vale. Venga, va, escribe. ¿Pero qué estoy escribiendo? ¿Qué? Que tengo ahí como un hormigueo súper extraño, macho. ¿Eso sabes de qué es? ¿De qué? De no hacer ejercicio. Porque te pasas el día sentado. Como a veces como si tuviera como piedrecitas dentro del calcetín. ¿Por qué no aprovechas que está aquí mi padre? Tú estás zumba con tu padre. Oye, que has sido profesor de gimnasia 40 años, ¿eh? Sí, y has sido un ogro 60 años también. ¿Pero eso te quitarías el Michelin? Estoy muy liado. Aparte, tengo que ir a la convención de Brasil. Por cierto, yo pensaba que te gustaba a mí Michelin. Me encanta. Pero también me gustan los abdominales. Oye, pues en esta pareja hay una falta de comunicación enorme, ¿eh? Uh-huh. Yo pensaba que te gustaba. Si yo no he hecho deporte en mi vida por ti. Gracias. Oye, apaga la luz. Apágala tú. No, apágala tú. Como no la apagues, vas a ser testigo de un crimen, ¿eh? ¿En serio? Sí. No me toques las palmas. Esto es tuyo. ¿Todo bien, papá? Hija, que ya estás embarazada. ¿Por qué estás siempre triste? ¿Te vas a morir? Me moriré cuando me dé la gana. Soy un hombre de verdad. ¿Y qué es ser un hombre de verdad? Tomar las decisiones que hay que tomar en el momento oportuno. Entonces yo de mayor quiero ser un hombre de verdad como mamá. Ay, qué mala suerte has tenido, criatura. Pásame a mí todas las cuentas del trimestre. Sí. Vale, espera un segundo. Me voy a trabajar. Papá te lleva al colegio, ¿de acuerdo? Dime. Ramón, no me cuelgues. Un segundo. Ramón, podías haber hecho la cama. Necesito que hagas un par de cosas antes de ir a trabajar. ¿Te importa? ¿Por qué no...? No vas a ir a trabajar. ¿Trabajo? ¿Qué...? ¿Dónde...?
¿Dónde el...? Inma, el... ¿Dónde el...? Muy bien, Ramón. Puedes quitarte las gafas, por favor. Bueno, yo creo que ya está, ¿no, doctora? ¿Y el hormigueo qué tal? ¿Sigue? Bueno, sí, un poco el hormigueo en la pierna derecha y poca cosa más. Pero eso tiene que ser el estrés. Yo no soy de esos que se ponen enfermos tan fácilmente. Ya. ¿Y eres de los que puede hacer así con la mano derecha? Bueno, Ramón, ahora voy a pincharte entre las vértebras. No te muevas. Acompáñenme, por favor. Los resultados de la resonancia magnética y la punción lumbar nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¿Qué? Lo que has sufrido es lo que se suele llamar un brote de la esclerosis. ¿Cómo que un brote? Mira, nuestros nervios, tanto del cerebro como de la médula, están protegidos, como los cables eléctricos, por una sustancia que se llama mielina. En la esclerosis, las defensas de nuestro organismo, el sistema inmune, se equivoca y ataca y deshace esa protección, con lo que se puede producir un cortocircuito, un brote. De algunos uno puede recuperarse más y otros pueden dejar secuelas. ¿Qué tipo de secuelas? Hay que ir paso a paso. Ya, ¿qué tipo de secuelas? Cada brote a cada paciente le afecta de una forma distinta. Por eso le llamamos la enfermedad de las mil caras. Es una enfermedad degenerativa. Sí. Ramón, ¿quieres un poquito de agua? No. A ver. Inma, lo siento, yo me tengo que ir a trabajar. Ramón, el estrés no te va a ayudar nada. Ahora tu prioridad tendría que ser el tratamiento. Trabajar la movilidad. El cerebro es un agujero negro. Si quieres, podemos empezar a hablar de algún tipo de... ¿Pero qué pasa? ¿Que me voy a quedar en una silla de ruedas? No sabemos ni qué ni cuándo va a pasar. Puedes tener un brote cada 10 años o 10 brotes cada año. Según el informe, Ramón, ahora mismo no podrías ni andar. Venga, hombre. No puedo ni caminar. Inma, esto va a cambiar mucho las cosas. Tendría que empezar a pincharse a diario, porque puede tener un brote. No va a ser nada fácil. Pero aquí estamos. ¿Dónde estabas? Llevo horas llamándote. Se me ha agotado la batería del móvil, ¿vale? ¿Estás borracho? Estoy como me sale de los cojones. Estoy de puta madre. ¿Sabré yo cómo funciona mi cuerpo? ¿Conoceré yo mi cuerpo? Y
lo que te han contado, que lo sepas, son cuentos chinos para vender medicamentos. Lo que pasa es que como tú te lo crees todo... Claro, yo soy imbécil, siempre me fío de una resonancia. ¡Oye, te estoy hablando! A ver, Inmaculada, son las 4 de la mañana. ¿Qué pasa? Si está borracho, a la cama y punto. ¿Todavía está el parásito de mierda este aquí? ¿Todavía? ¿Cuándo va a arreglar el techo de su casa? ¿Eh? ¿Cuándo? ¡Mierda ya! ¡Joder! No. No. No digas nada. No quiero decirlo. Pero lo voy a decir. Por tu madre y por mí. No nos gusta este chico. No nos gusta Ramón. Papá. Tiene esclerosis múltiple. Como me siento ahora, como mejor me voy a sentir el resto de mi vida, ¿no? ¿Qué pasa si mañana me da un brote y se me para el corazón? ¿O me quedo ciego y no puedo ver la cara de mis hijos? ¿O la tuya? Eso no va a pasar. Porque nosotros somos de los que tienen suerte. No te siento, Ima. Que lo siento tu piel. Ven aquí. Estoy aquí. Sí. Estoy aquí. Yo no conocí a mis abuelos y no me importa. ¿Saben por qué? Porque lo que me importa es conocer a mis nietos. Para los débiles, el futuro es lo inalcanzable. Para los cobardes es lo desconocido. Para los valientes es una oportunidad. Su compañía necesita mostrar al mundo todo su potencial, su fuerza. Para hacerlo, estaremos nosotros. Así será nuestra campaña. La campaña que ha diseñado nuestro genio, Ramón. Compañía. Ramón, hoy hemos tenido mucha suerte, ¿eh?
Mira, esos son corticoides que te ayudarán, te hincharán un poco, pero sentirás fatiga. Luego probaremos con una medicación equivalente a las anfetaminas. Justo lo que me estaba pidiendo el cuerpo. Eso está bien, hombre, sentido del humor. ¿Hay departamento de humor aquí? No. Bueno, sí, sí, el que hace las nóminas, sí. Ramón, tu cuerpo ha rechazado el tratamiento. Hay que empezar con otro ya. Lo aplicaremos una vez al mes en el hospital. ¿Y qué hago ahora yo con mi vida? Buenos días. Hola. Todavía no es hora de visitas, ¿eh? No, soy una visita. Ah, perdón. ¿Tienes la tarjeta? Perfecto. Muy bien, pues bienvenido, Ramón. Yo soy Claudia. Mira, sígueme. ¿Vienes? Sí. Mira, todo esto es el área de marcha. Aquí tienes los bipedestadores. Hola, Paula. Hola. Debían estar en pie. Eren. Hola. Los planos inclinados. Aquí vas a estar muy bien, Ramón. Y ahora llegamos a la sala de tratamientos. Ay, esclerótico, siempre de mal humor. ¿Lo adivino? Mario. Este es tu sitio. Bienvenido, forastero. Mira, Ramón, este será tu menú del mes. A ver, no te va a sentar bien, ¿vale? Los primeros días estarás como... He hecho una puta mierda. Gracias, Mario. Ahora vendré a ponerte la vía. ¿Y lo que te queda? Vas a flipar con la fatiga. Lo bueno es que las anfetas que nos pasan están ricas. Has tenido suerte. La mayoría de los casos se detectan antes de los 30. ¿Cuántos tienes? ¿50? 35. Pues a ver si llegas a la edad que aparentas. Pronto te sentirás como si tuvieras 90, como ese, o como este colgado. A mí déjame en paz. Ah, y tráete un libro. Es difícil soportar a este. Cállate, si no ves una mierda. Mira, lo mejor que puedes hacer es pillarte una silla como esta. Total, vas a acabar en una. Róbala. ¿Qué van a hacer? ¿Perseguirte? Ey, ey. A este, no escucharle será tu mejor tratamiento, de verdad. Si te rindes, como ha hecho él, o te enfrentas a la enfermedad, te va a ganar. ¿Sabes? Lo que tienes que hacer ahora, tienes que entender que es tu mejor enemiga. Es como tener una mala compañera de baile. Solo tienes que estar atento, que no es poco, a que no te pise. Y ya verás que con el tiempo, esta atención te va a enseñar a ver otra perspectiva sobre las cosas, otra forma de vivir. Qué cansino, siempre con lo mismo. ¿Pero qué coño te ha enseñado a ti la enfermedad? ¿A no poder follar? Ya verás. En un año no podrás caminar ni 100 metros. Es lo único seguro en esta puta mierda de incertidumbre múltiple. Compañeros, me voy, ¿eh? Y no te preocupes. Don't be afraid, my friend. Hasta luego.
Hola, Marco, soy Inma. ¿Qué tal? Ah, hola, Inma. Mira, te llamaba porque había pensado que para limarle un poco los del trabajo a lo mejor podría salir con Ramón una noche. Lleva semanas encerrado. Bueno, a ver si salimos por ahí. Pero, Inma, mira, respeto mucho a Ramón. Y no podría soportar volver a verle como la última vez. Y quizá necesite relax. Dile que le llamaré. Esta semana no puedo. ¿Inma? Inma, ¿se ha cortado? No, no se ha cortado. Mira, te he colgado yo porque eres un hijo de la gran puta. Y un mierda de tío. No sé cómo hacer esto. Lo harás. Verás. Hija. Vamos. ¿Segura? Sí. Venga, vamos. Coger a mi propio hijo. Si ni siquiera puedo coger un cepillo de dientes. Coge a tu hijo. No puedo, Inma. Cógelo. Inma, no. Inma, por favor. Quiero que cojas a tu hijo. Está a punto de dormirse. Ramón, quiero que lo cojas. Inma, que tú no puedes. Inma. Oye, tú elegiste tener hijos. Hijos no eligieron tener un padre amargado. Está triste y aburrido, me preocupa. Está triste y aburrido, me preocupa. Necesito que le saques por ahí, que le dé un poco el aire. No quiero dejarlo solo. Ya sé que no os lleváis muy bien, pero hazlo por mí. Oye, te está dando un telere de esos. Que no, que quiero coger la taza. Pues pide por esa boquita. Que no la coja usted. Que lo quiero hacer yo. O sea que le tengo que mandar a mi cerebro que estire el brazo. Luego la mano. Y al final los dedos. Y si no me concentro, se va la taza a la mierda. No sé para qué le estoy explicando nada. A ver, ¿y no será más fácil decirle al cerebro, coge la taza? Coge la taza. Dejo la taza. Vamos a iniciar nuestra rueda de adivinación. Cojan sus visas, sus tarjetas en la mano y llamen. Tendrán las mejores respuestas con los mejores profesionales. Visa en la mano. Hola, buenas noches. Manolo, ¿me da el mando? Hola, buenas noches. El mando. Estoy viendo esto, joder. Escúchame, mira, me han hecho un yuyu. Quiero que me lo mires, por favor. Oye, aquí hay un abandono de pareja, ¿es cierto? Es cierto, Pepita. Usted sabe que es en mi asiento. Hay un abandono de pareja y otra mujer. Tienes 5 años. Tienes 5 años. Y para esto, que es tan complicado y que veo que te lo estás pasando tan mal porque sale una torre que indica que toda tu vida está perdida. Cien metros no es tanto. ¿Eh?
Que 100 metros no es tanto. No, claro, claro, claro. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Ramón? No sé. ¿Ramón? Ramón. ¿Dónde está? No sé, estaba aquí. Ramón. No, lo mismo que yo. No, no, lo mismo que yo. La pierna derecha. La pierna derecha. Solo quería hacer 100 metros. ¿Por qué? No te vas a curar nunca, ¿no? ¿Qué pasa, colega? A mí me pasaré como a ti. Siéntate aquí. Tú sabes que los superhéroes, todos tienen su punto débil, ¿no? Por ejemplo, el de Superman es la kriptonita. El de Son Goku es la cola. ¿Te acuerdas cuál era el punto débil de Iron Man? El corazón. Por eso lleva esa luz en la armadura. El reactor arco. Claro que sí. Choca. No, ya soy mayor para esto. ¿Qué haces, patán? Vuélvete a casa o me las cargaré. Desde que está usted aquí es que todo va mal. ¿Por qué no coge su chándal y se va a la cueva? Pero mírate, a ese ritmo jamás, jamás te liberarás de mí. Hasta el crío te adelantaría a gatas. ¡Te vas a desmayar! Cállese ya, joder, que es usted peor que la puta esclerosis. Enhorabuena. ¿Qué pasa, que se va a su pocilga? Sí, yo ya he hecho mis 100 metros. ¡Llame a un taxi! ¡Suegro! Venga, no aflojas. Vamos, vamos. Vamos. No aflojas. Vamos. Venga, vamos a hacer 100 metros más. Más rápido. Más rápido. Venga, no aflojes. Vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Que no tiene partida de petanca o qué? No, tengo que hacer de canguro de un hombre de 35 años. Vamos. Rápido. La semana que viene le quieren su puta casa, ¿eh? Y la semana que viene yo quiero que estés allí, allá arriba. Venga, dale. Poco a poco. Dale, que te vayas, machote. A tomar los casos. ¿Desde cuándo fuma? Desde los 11. ¿Fuma marihuana en pipa? Te ofrecería, pero es que es de la buena. Los hombres de vuestra generación no saben fumar, ni beber, ni vivir, ni bailar. Los de la nuestra sí sabemos, porque eso es lo que hacemos los hombres. ¿Inma sabe que usted es un fumeta? Tú calla y vámonos ya. No soy de los que les gusta ver la puesta de sol junto a otro hombre. ¿Tú qué? Mucho peor, ¿verdad? Yo estoy muy jodido. El otro día me dio un brote que me dejó sin gusto. Se nota, se nota.
por tu jersey, ya lo digo. Lo ha dicho mi madre, imbécil. Uy, que has perdido también el sentido del humor, veo, ¿eh? Tengo 13 lesiones cerebrales, no tengo sentido del humor. ¿Tú lo has dicho ya en el trabajo? Ey, tranqui, ¿eh? Yo tardé casi 2 años en decirlo. Casi que prefería que pensasen que estaba deprimido o que tenía un cáncer. Pero hay que decirlo. Hay que salir de este armario. Buen día, señores. Os presento a Ariadna. Todos, Ariadna. ¡Mirad un nuevo fichaje! Ariadna, un segundo, que ahora vendremos con la vía. ¿De acuerdo? Ramón, ¿qué tal? Bien, Berta, gracias. Fins ara. Ey, hola. Nueva, ¿qué prefieres? ¿Que un brote te deje coja, ciega, sorda o muda? ¿Eh? Bueno, señores, que vaya bien. Don't be afraid. Hasta luego, Gandalf. Chao. ¡Vamos, dámelo todo! Sexy, come on. Foto. Escudito. ¿Pero a dónde me has traído? Cállese, Cromañón. Es que no está acostumbrado a salir de la cueva. Oh. Oiga, que aquí no se puede fumar. Ah, no. Voy a llamar a seguridad. Oh, sí. Venga, toma ese ritmo, venga. Muy bien. Un poquito. Pasito, dale. Pam. Uno, dos. Ah, sí, me gusta muy bien, ¿eh? Vale, poquito. Gracias. Quita de aquí. Venga. Kilómetros nadando, 180 en bici y 42 kilómetros corriendo. ¿Pero hay gente que hace eso? Sí, yo. ¿Qué? Que voy a hacer una triatlón, un Ironman. No entiendo. ¿No querías que hiciera deporte? Sí, footing. Bueno, ¿seré un Ironman? ¿Pero tú te estás oyendo? ¿Te has vuelto loco? Los mejores recuerdos vienen de la idea más loca. Y que a mí no me tienes que vender un coche. Tengo un año para prepararme. Puede ser la mejor campaña para volver a creer en mí. Yo creo en ti. Pero tienes esclerosis múltiple. ¿En serio estamos hablando de esto? Inma, no puedes controlarlo todo. Vamos a ver, ¿por qué alguien con esclerosis querría hacer algo así? Bueno, ¿y por qué alguien sin esclerosis querría hacer algo así? Yo por lo menos tengo un objetivo. ¿Quieres un objetivo? Sí, quiero un objetivo. No te pelees con mi padre. ¿Pero tú estás de acuerdo? No me lo puedo creer. Todo esto es culpa mía. Inma, no te preocupes. Va a ser mi triatlón. No, es tu triatlón. Porque si mientras yo voy a estar trabajando horas extra para cubrir la poca pensión que nos queda, tú vas a estar corriendo, o si cuando yo voy a estar llevando a los niños al colegio, tú vas a estar nadando, o si cuando yo le esté dando el pecho a Martín, tú vas a estar con la bici, esto no es tu triatlón. Es el nuestro. ¿Qué pasa? Nada, tu padre, que dice que va a hacer un Ironman. ¡Wow! Muy bien, ¿tú harás el Ironman?
pero solo si tú te encargas del entrenamiento. Bueno. Vaya la María. Sois unos inmaduros. Madura de una vez. Madure usted. Sois unos inmaduros. ¿Vienes a un duelo medieval? Bueno, ¿qué? Habrá un gimnasio por aquí cerca, ¿no? ¿Aquí? ¿Te parece mejor gimnasio? Tenemos campo, carretera, playa y el huerto. ¿El huerto? Pues ese huerto puedo coger cosas peores que la esclerosis. Venga, vamos a correr un poquito, ¿vale? Que me estoy congelando. Mañana correrás. Ahora vas a coger la pala y el rastrillo. ¿Fumando ya? ¿Tan temprano? ¿Qué pasa, que no tiene café? Me da diarrea. Bonito todo. Buscar efectos de la marihuana en ancianos. ¿Me lo prestas un segundo? Un segundo. Pero... Mi casa, mis normas. Venga, sí. Ritmo, ritmo. Bueno, ¿cuándo vamos a dejar de hacer esto? Y nos vamos a poner a correr. No puedes empezar a correr así como así. Empezaremos por el principio. Pero si esto es el Big Bang de un entrenamiento. Venga, vamos. Venga, esa hierba de ahí. Eso de ahí, dale ahí. Lo tienes ya, vamos. Venga, avanzas y más. Y no paramos, no paramos, no paramos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todos bien? Venga. ¿Y ese tío quién es? ¿Eh? ¿Ese? ¿Que quién era? El albañil, que viene a lo del techo. Y tú métete en tus asuntos. Recoger patatas, recoger cebollas, recoger... ¡Dedos! ¡Eso es una celga, hostia! Bueno, es igual, recógelo todo. ¡Sácalo todo! ¡Dedos! Mire. Estoy harto de tener que estar recogiendo su huerto muerto, ¿eh? A ver, a ver. Mírame la cara. ¿Qué ves? Soy un puto carnívoro, joder. A mí no me gusta comer verduras. Así que ahora metes tus manitas, las metes en la tierra y agarras todo. ¡Dedos! ¡Dedos! No necesito un entrenador, ¿eh? Y estoy hasta los cojones de mancharme las manos de mierda. Que sepa que yo estoy aquí por Inma, ¿eh? Oh. Y yo que lo hacía por ti. Me rompes el corazón. ¿Qué corazón? ¡A nadar! ¡A correr! ¡A pedalear! ¡Eso lo sabe hacer hasta un puto mono! Te he oído. ¡Lo he dicho en alto! Que Dios nos asista. ¿Arroz? No, harina. Y cambiamos el saco. Ahí, mete la mano. ¿Vamos? Arroz. Harina. Bueno, y cambiamos el saco. Ahí. ¿Café? No, arroz. Ah, mire, puedo estar andando kilómetros, pero esto me cuesta la puta vida. Es porque estás ejercitando tu cerebro, chico.
¿Ha estado leyendo sobre la esclerosis? ¡Mete la puta mano! Harina. Muy bien. ¿Te das cuenta cómo poco a poco? ¿Eh? Venga. Vamos a probar aquí a podar unas plantitas que tengo que revivir. Bueno. Pero Manolo. Ahí está. Voy a llamar a la policía y le voy a denunciar. No jodas. Claro. ¿Usted cree que hay derecho a tener las plantas como las tiene? Están heladas. ¿Vino? No, de verdad. Beber y fumar es lo peor para un deportista. A mí sí, claro. Bueno, ¿y qué tal el entrenamiento? Bueno, pues considerando que lo único que he hecho ha sido pintar, plantar cosas y fumigar nidos de topo, bastante mal. Yo creo que tu padre no tiene ni idea de lo que está haciendo. Porque para hacer karate primero hay que aprender a cazar moscas con palillos. Pásame la sal, gandul. Es para hoy. Perdón. Cago en la leche. ¿Quieres un poquito de mi lechuguita, Manolo? No. ¿No? No. ¿Te cambio mi plato? No. No. ¡Joder! ¡Coño, Inma! ¿Qué haces aquí, papá? Tú, no querías correr. Pues vamos. Ya podéis salir corriendo los dos. Son las 5 de la mañana. ¡Y rodilla arriba! Venga, esa mano, esa mano. ¡Técnica! ¡Venga, arriba! ¡Rodilla! ¡Rodilla arriba! ¡No arrastras! ¡Toca rueda! Venga, y giro. Esa mano. Esa mano. Venga, Ramón, eso es. Recto, recto. Venga, muy bien. Esa mano, técnica, la mano, mano. ¡Ahí! ¡Venga, alegre! ¡Alegre! Muy bien, Ramón, hostia, venga. Giro. Recto, Ramón. ¡Mala tú! ¡Joder! Bueno, joder, bueno, mierda ya. Bueno. ¡Joder! Manolo, esto no tiene sentido. ¡Que no puedo, coño! A ver, Ramón, hostia. Mira. Si tú acabas un triatlón, yo, bueno, te puedes pedir lo que quieras. Pero la típica técnica de motivación barata, ¿no? Es una forma de decirte que das pena. Mucha pena. Si lo piensas, por lo menos no lo digas. Pena. Mira, porque usted es mi suegro, ¿eh? Si no, le mandaba ahora mismo la puta mierda. Totalmente de acuerdo. Si no fueras mi yerno, te mandaba ahora mismo la puta mierda. Si quieres mi respeto, gánatelo. ¡Viejo! Esclerótico. Mira, mira. Esclerótico. Dame esa mano. Venga, arriba. No se crea que es tan buen entrenador, ¿eh? Venga, vamos, Ramón. Venga, Ramón. Vamos, tocamos. Giro. Y recto. Vamos. Venga. Esas rodillas, arriba, Ramón. Muy bien, joder, toca, giro, recto. Hola, bonitas. ¿Qué hacéis? Qué guapas estáis. Bueno, bueno, bueno. Qué bien os está cuidando Ramón, ¿eh? Mismo sabes el camino que hacer el camino. Si te sales de la raya, te doy palo. Venga, Ramón. Recto y por la línea, va, vamos. Ahora esto parece un ejercicio para un niño de 2 años. Ya lo iremos complicando. Venga. ¿Pero cómo quiere que vaya recto si las líneas no están rectas? ¿Ha bebido, no? ¿Ha bebido? Venga, llegamos aquí y giramos. ¡Ay!
¿Qué hace, Manolo? Bueno, lo que es importante es que puedas estar a dos cosas a la vez. Concentración. No te salgas de la línea, pase lo que pase. No. Vamos, Ramón, vamos. Venga. Joder. ¿Y es que esa pareja nos está mirando? Coño, nos está mirando. Me miran a mí. No han visto nunca un culo como el mío. Vamos, vamos, Ramón. Bien. Ahora, concentración, repetición, reiteración. ¿De acuerdo? Derecha. Derecha. Venga. Muy bien. ¡Coño! Yo no sé esta metodología que usa usted. La metodología casera, pero efectiva. ¿Qué tenemos aquí? Pues tengo clavos desde la cadera hasta el tobillo. Y bueno, que estamos aquí atados, pero que no... No somos ni novios ni mariquita playeros. Ah, pues muy bien. Yep. ¡Bravo! ¡Sal de ahí! ¿Se llama Bravo? Sí, por Nino Bravo. Ah. Nos encanta. Siempre ladra cuando le canto. Bueno, él es mi suegro. Yo soy Ramón, pero ahora eso no importa. ¿Qué tal? Bueno, él viudo. Pues yo también. Ahora mi marido está en el cielo, yo en la gloria. Yo soy Noelia. Me encanta tu nombre, Noelia. Pues deberías escuchar mi número de teléfono. Pues... nada. Voy a ver qué me regala el mar. Chao, chao. Hasta luego. ¡Ey! ¿Qué te estás creyendo? No, nada. ¿Cómo nada? Nada. ¿Y qué sabrás tú de seducir mujeres? Bueno, le recuerdo que me llevé al huerto a su hija. Perro guarro, apestas. Suéltame. Sepárate de mí. Bienvenida, forastera. No me apetece hablar. Aunque no lo parezca, esto es una fiesta de la hostia. Esto da subidón, ¿eh? Sí. Y podemos hacer cosas como esta. Tiene los nervios fritos. No siente nada. ¿Quieres probar? No, gracias. Venga, va, pero ríete un poco, aunque sea. ¿Por qué voy a reír? Me diagnostican esta mierda y me dejan plantada. Iba a ser primera bailarina del Nacional. Toda la vida obligándome a andar de puntillas y ahora resulta que me obligan a andar de talones. Esta enfermedad es como tener una mala compañera de baile. Tienes que estar atenta, que no te pise mucho. Por favor, no empieces con esa mierda de la esperanza y del espíritu de superación. Ya tengo suficiente con este. Los mundos de hippie y su puta madre en colores. Bueno, siempre igual. No soy una pizarra. Ey, te has reído. Un poco, te has reído. Lo justo. Todo ese rollo de ser positivo y de la autosuperación está muy bien para una canción del verano, pero no echas de menos a nadie por aquí. Don't be a Freud. ¿Sabes dónde está el tipo ahora? Pero con alegría. Mario Varela. ¿Y qué hacemos con esta puta mierda? Y ahora quién lo coge. Un día parecerá que la enfermedad no está. Estarás bien y querrás demostrarte a ti misma que eres mejor de lo que eras. Pero la enfermedad siempre está. Siempre. Esperando. ¿Crees que la silla de ruedas es lo peor? Espérate a cagarte encima. ¿Has terminado ya? No, no he terminado ya, atleta. Hazle un favor a la niña y no le metas esperanzas en la cabeza. Tú no eres una ONG, tú no eres Escleróticos Unidos, tú solo eres un tío que corre. De momento.
never had an anchor. I know that I won't capsize. This may not be the rapture. You leaving with the tide. Venga, te quiero aquí a mi lado, aquí a mi lado, aquí. Vamos. Eso está muy bien, Ramón. Muy bien, de verdad, muy bien. Muy bien. Perfecto, armónico, redondo, cojonudo. Este coche le pasa algo, no sé qué a usted le pasa. Venga, a minor en la marcha, a minor en la marcha. ¿Qué marcha ni qué gaita? Yo no he hecho nada. Este coche es una puta mierda. Está quemando el... Sí. Manolo, no tiene ni puta idea de conducir. ¡Cago en la pus, chico! ¡Esto es un coche de pijos de mierda! ¡Ya se ha cargado el coche! ¡Que me voy a cargar! ¡Que sí, que huele a quemado! Huele un poco a quemado, sí, pero ya huele desde hace 10 minutos, coño. ¿Se ha cargado el embrague, Manolo? ¡Joder! No voy a cargar nada, coño, me voy a cargar el embrague, ni la embraga. ¡Pero si el coche es nuevo! ¿Qué tiene meses? ¡Yo estoy quemado! ¡Yo! Primero el tablet, luego el móvil, y ahora me jode el coche. Bueno. Quizás vaya siendo hora de sacarse el carnet de conducir. Ah, yo flipo con usted, Manolo. Chico, quédate con lo bueno. ¿Lo bueno qué? ¿Qué? ¿Qué es lo bueno? Estas vistas. ¿Crees que lograré hacer el triatlón? Hacer previsiones siempre es jodido. Sobre todo si tienen que ver con el futuro. ¿Quieres saber cómo es mi vida? Dime, ¿cómo es tu vida? Gire. Aquí está loco. Que sí, que yo le agarro. Venga. ¿Aquí? Que sí, yo le sujeto. Venga, gire. Eso. Va. 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 Venga. 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 In our life, it's only love, but it's delicate and handmade in truth and faith. Now it's bienvenido a mi mundo. Con un pie en la tierra y el otro en el abismo. Joder, chico. Pues sí que lo tienes jodido. En esta casa no hay cobertura. Ni falta que hace. Bueno, ¿y cómo llamo a Inma? Coño, pues por el teléfono. Llevo ahí 50 años y nunca me ha fallado. Así ejercita los deditos. Parece que vivimos en Atapuerca, ¿eh? Hostia, más mierda. ¿Corrió un tour? Sí. Ya está, gané una etapa. Pero ganar una etapa del tour es la hostia. Nos dejábamos la vida encima de la bici y nos cagábamos encima subiendo cuestas. No deja de sorprenderme, ¿eh, viejo? Anda, déjalo donde lo has encontrado. Pues mire, ya tenemos otra cosa en común. ¿Ah, sí? Yo también me cago encima. Pues mira qué bien. Prueba esta, verás. No. Medicinal. ¿Medicinal? Sí, caramelais. Caramelais. Rica en CBD. ¿Qué? ¿En qué? CBD. CBD. Que son unas siglas, ¿no? ¿Y usted por qué dejó usted la bicicleta? Por favor. ¿La bicicleta? Sabía que iba a pinchar en la montaña y que me iba a quedar sin el maillot amarillo, así que no me dio la gana. Y dije, pues mira, no me presento a la siguiente etapa. Claro, me echaron del equipo. Normal, también. Normal. Bueno, pues sí. No volví a montar en bici, pero me quedé con el maillot. Oye, y tutéame, ¿eh? Que me conservo mejor que tú. Bueno, lo que pasa es que yo... ¿Por qué? Manolo, básicamente yo a usted le hablaba de usted... Por joder, básicamente. Pero bueno, si usted quiere que yo a partir de ahora llame de tú, lo que pasa es que cada vez que le doy a esto una chufladilla...
Me parece que él es mucho más gracioso. Porque usted es un... Tú eres muy raro. Raro, lo raro. Lo raro es que mi hija siempre se casara con un pájaro como tú. Eso sí que es raro. ¿Qué pasa, Ramón? Hostia, Ramón, me cago en la leche, puta. Otro telele de estos. Manolo, tranquilo. Manolo, que me una ambulancia, hostia. Manolo, que me ha dado un brote en el dedo de la mano. Mira, 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 mira cómo se me ha quedado. Mira, mira. Báilalo, báilalo. Y te lo lleva a tu casa. Hijo de puta. Hijo de puta. Y lo saca 4 veces al día. ¡Oh, cabrón! No lo ha visto venir, pero ni de lejos, ¿eh? Y eso que es mayor. ¡Qué toleo! Venga, vaya. Vaya por la sombra. ¡Para que jodan! ¡Te jodan a ti! Lo tenía todo controlado. Y ahora no puedo hacer planes. Cada vez que me he picado un pie, me da miedo que se me pare el corazón. ¿Y quién puede hacer planes? Tú has tenido suerte, suegro. Tú has podido conocer a tus nietos. Y también he visto morir a mi mujer. La suerte es lo que tiene. La echa de menos, ¿eh? Echar de menos no es nada. A ver, tú tienes una enfermedad jodida. Y tu cojera y la mano y todo eso. Pero yo creo que todo el mundo tenemos una enfermedad degenerativa e incurable, que es la vida. Si yo supiera que teniendo tu enfermedad me quitaba todos los sentimientos de la cabeza, no dudaría en cambiarme por ti. Bueno, me voy a dormir. Bueno, ¿y qué pasa con esa mujer? ¿Qué mujer? ¿Cómo que qué mujer? Pues la friki de la playa. No te metas en mi vida. No te metas en mi vida. Siempre. Eres un cerdo. ¿Te acuerdas cuando nos pilló mi padre aquí? Mira que me falla la memoria, ¿eh? Pero es que eso no se me olvida, no se me va. No fue muy buen momento para conoceros. No. Pero mira qué bien ahora. Cómo cambian las cosas, ¿eh? Además, desde que me diagnosticaron... No te diagnosticaron. Nos diagnosticaron. Muchas gracias, Isma. Gracias por todo. Y gracias por quererme así. Defectuoso y mal hecho. Oye, tampoco te emociones mucho, que yo a ti te quiero por interés. ¿Ah? Que te quede claro. Para que te sientas obligado a quererme tú a mí cuando yo no pueda hacer mis 100 metros. Y sé que lo vas a estar porque yo te voy a necesitar. Vamos. ¿A dónde vas? Al agua. ¿Te vas a meter en el agua con 2000 tíos y no lo vas a hacer conmigo?
i es fonguin els ploms. Si ara no estem vivint un dels moments més macos del món. Bueno, Manolo, ya tienes wifi. Bienvenido al siglo pasado. A ver, quita eso de mi casa. Todo era mejor el siglo pasado. Adelante. Hola, señores. Noelia. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Polvorones. Bueno, Polvorones Noelia. Sí, era la fábrica de mi padre. ¿Y le puso tu nombre a los polvorones? No, no. Me puso a mí el nombre de su fábrica. Es que la quería mucho. Manolo, muchas gracias por invitarme. Me hace mucha ilusión. Claro, claro. Vale, pues, hombre. Bueno, pues yo voy a ir a dar una carrerita, que tengo que entrenar, pero... Hasta ahora. Chao. Chao. ¿Qué has hecho? Tú has organizado esto, ¿no? Sí. Le he pedido una cita por ti. Hoy te hice un perfil de Facebook. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué has hecho qué? Te voy a arrancar la cabeza. Pero si lo he hecho por ti. ¿Y quién te ha pedido que hagas nada por mí? Te dije que no te metieras en mi vida. A ver. Seguramente Pili querría que tú... ¡Coño, sabrás tú lo que quieren los demás! ¡Lo que quiere Pili! Preocúpate de ti, que bastantes problemas tienes. Sí. Cada uno tiene las cartas que tiene, pero... Pero la partida hay que jugarla, ¿eh? ¿Que jugar la partida? ¿Cómo te quedarías tú? Si de repente te vieras sin Inma, sin mi hija. ¿Seguirías corriendo tan alegre? ¿Tendrías tanta ilusión por hacer tu Iron Man? Correr no siempre significa escapar de los problemas, chico. ¿Como tú con el tour? O mejor aún, dime. ¿Cómo se rompió el techo? Ahí está la puerta. Se acabaron los entrenamientos. Siempre me has odiado, ¿eh, Manolo? Lárgate. Y otra cosa, ¿eh? La vida no te debe una puta mierda. Lárgate de mi casa. Será un placer. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Algún aviso últimamente? No, nada. ¿Ah? Eso está bien. Quiere decir que la medicación funciona. ¿Y el entreno qué tal? Creo que voy a volver al trabajo. ¿Sí? ¿Estás seguro? Pues sí. Se me acaba la baja. Y tenemos que pagar muchas facturas. Ya. Bueno, bastante bien, ¿eh?
ve muy bien. Sí. Bueno, cada vez que me meten la infusión me tiro una semana hecha polvo. Y el ojo derecho me va como fibra óptica, pero el izquierdo como si tuviera cable de cobre. Así que por este ojo me llegan las imágenes más tarde y acabo viendo cosas que ya han pasado. Bueno, sería mejor ver el futuro, ¿no? Por lo menos te forraría. Bueno, prefiero el pasado. Por aquí eres un mito, ¿eh? Todos hablan de tu prueba. ¿Ah, sí? ¿Y qué dicen el Forrest Gump con esclerosis? Pues dicen que quieren ser como tú. Chao. Ramón. ¿Crees que podría ir algún día a entrenar contigo? Claro. Ariadna. ¿Tienes una propuesta ya para el Frankfurt? No. Pero tengo una propuesta para mí. Despídeme, por favor. ¿Qué? No puedo trabajar. Llevo meses entrenando y pensaba que sí, pero no. No puedo trabajar. ¿Qué te pasa? Esclerosis múltiple. Lo siento. Pero no voy a pagarte una indemnización ni a darte la baja. Si puedes correr, puedes trabajar. Déjalo tú, si quieres. Muy bien. Eso, muy bien. Volviendo a la barra de ballet. Venga, vamos a correr. ¿Qué pasa? No puedo verte. Ha tenido un brote muy duro. Dime qué puedo hacer. Correr. Corre por mí, ¿sí? ¿Comerme la tarta? Deseo concedido. ¿Cómo estás, papá? Muy bien, fantásticamente. Estoy entrenando de nuevo. ¿Ah, sí? Qué bueno. ¿A quién?
a un fenómeno, un animalón, una locura. Ya verás, ya verás. La verdad es que soy un buen imán para los buenos atletas. Ramón tiene un regalo para ti. ¿Ah, sí? Sí. Lo venderé. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué hace aquí? Si esta es mi bici, pues vaya a regalar los huevos. Súbete. Hace 40 años que no me subo en esto, mujer. ¿Cómo voy a subir? Calla y sube. Esto lo sujeta, ¿no? Uh-huh. Pues sí, sí puedo levantar la pata tanto. Vamos a ver. Sí, sí. ¿Y qué es esto? ¿Esto qué es, el giro? Ah, no, 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 no es el giro, es el tour. Coño. No, está ahí Paco Galdós, Suso, joder, Mancebo, están ahí todos. Todo el cast, todo el favor. Oye, ¿de dónde habéis sacado esto? Joder, esta es mi etapa, aquí cayó la de Dios. Pero nos empapamos y al final llegábamos hechos mierda. Me cago en... Mira. Aquí estoy entrando yo. Ahí está mamá. Mira, esa es la abuela Pilar. Cambio de pierna. Oye, he estado hoy, he estado reflexionando y me he dicho, oye, ¿por qué no te compras el Fishbowl ese? ¿El Facebook? Claro. ¿Comprarte el Facebook? Hombre, si tienes en el bolsillo así como 100.000 millones de euros sueltos, yo creo que no es problema. Te lo miro, ¿vale? Te hago un par de llamadas y... ¿Pero qué coño? ¿Y el Facebook para qué? Pues para cosas personales mías. Cosas. A ver, te voy a hacer una foto de perfil. No, pero mira para acá. El cuerpo también, Manolo. ¿Quieres mirar para acá? A ver, vas a hacer un perfil. Vale, ya está, está perfecta. A ver. Esa. Venga, pues ponle, no sé, pelo rubio y ojos azules. ¿Para qué? La gente cuando se disculpa miente siempre, un poco. Mira, si yo soy capaz de hacer un Iron Man, tú eres capaz de hablar con una mujer. Y si no, ¿qué haría Nino Bravo en tu lugar? ¿Eh? Lárgate, déjame solo. Venga. No, 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 no. La última vez que te dejé solo echaste a la pobre mujer al bosque. Venga, a nadar, a la playa, que te quedan solo 2 meses. Vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Voy. ¿Qué haría Nino Bravo? Dice el capullo. ¿Tú qué harías, Nino? Hace tiempo que sueño con ella. Solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella. Y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia.
Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama. ¡Sirenito! ¡Mira! ¡Ya tenemos patrocinador! ¡Polvorones Noelia! ¡No me puedo levantar! ¡Ramón! ¡No me puedo mover! ¡Ayuda! ¿Qué tal? ¿Puedes mover los dedos? ¿Y el pie? Tengo la parte derecha de mi cuerpo paralizada. Ahora vas a estar unos días sin medicación antes de empezar el nuevo tratamiento. Con lo que vas a estar muy expuesto a brotes. Lo siento, Ramón. Bueno, todo está bien, hijo. Tranquilo. Todo está bien. El año que viene volverás a estar preparado. La gente dice que las cosas son ahora o nunca. La gente dice mierda. Y no tiene ni puta idea. Vas a volver a correr. Mírame. Vas a volver a correr. Volveremos a hacer esos 100 metros. Thank you.
Pues ya estamos aquí. Ya sabes lo que tienes que hacer. Por ellos. Codos en alto, dar cera, pulir cera. Hasta el infinito y más allá. Que la fuerza te acompañe. Perdona. Quería decirte algo memorable y me ha salido esta mierda. Más te vale llegar a la meta. A ver, está el día muy raro, muy cambiante. Así que lo mismo te asas de calor que te cagas de frío. Recuerda, rendirse no es una opción. No es una opción. Tienes 17 horas para acabar con esto. Si no lo haces en 17 horas, estás fuera. ¿Vale? Venga, Ramón. Delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple. ¡Vamos, campeón! Acabas un triatlón, yo... Me puedes pedir lo que quieras.
te preocupa? ¿Te preocupa algo? ¿A mí? No. ¿No? Nada. La maratón. ¿La maratón? Tranquila, mujer, si solo queda eso, la maratón. Mala compañera de baile, solo tienes que estar atento a que no te pise. Y no te preocupes. Don't be afraid, my friend. Pasaré como a ti. Estoy recogiendo. Sí, claro, ¿ha visto la hora que es, señor? Bueno, no he visto la hora que es. Sí, lo que estoy viendo es que todavía queda gente por entrar. No hay nadie por entrar, ¿eh? Se bueno, eso lo dirás tú, coño. Soy un familiar, sabré yo si queda gente por entrar. Puto picatoste. Corre por mí, ¿sí? Venga, arriba. Venga, vamos, Ramón. Venga, Ramón. A ver, Inma, no te preocupes. Es mi triatlón. No, no es tu triatlón. Es el nuestro. Ya verás. En un año no podrás caminar ni 100 metros.
da vueltas, necesito respirar. No me esperaba por tu parte algo así sin avisar. Así que abrázame, hay tanto por andar. Dicen que 100 metros es lo máximo que hay. No me conformo, no lo quiero. Si quedamos a ganar, solo prométeme que tú quieres bailar. Será mejor que no estés lejos para sentir que puedo hacerlo. Y cada amanecer voy a repetirme que si rendirse es una opción, no voy a seguirte. Las ganas de luchar son más fuertes, pueden más de todo lo que incluso yo podía imaginar. 3 de la mañana, mi cabeza va a estallar. Tantas imágenes cruzadas que ahora vienen y se van. No te puedo negar el miedo que me da. Hoy he decidido que solo voy a mirar el lado bueno de las cosas. No me importa lo demás. Aprenderé a vivir con lo que ahora hay. Será mejor que no estés lejos para sentir que puedo hacerlo. Y cada amanecer voy a repetirme que si rendirse es una opción, no voy a seguirte. Pueden más de todo lo que incluso yo podía imaginar. Podía imaginar.